Sí, venimos en moto acá de Vandrealó, dejamos acá en el primer puente este y bueno, y no, tengo dos, más o menos dos leguas más para allá, para el campo, y estamos dejando la chata ahí en un vecino acá, Dualde, que nos da permiso a nosotros y a unos cuantos ahí de Vandrealó. Y bueno, todos los días que sea lo mismo, toda mi trayectoria. Lamentablemente, ¿no? Vuelve a pasar esto del río Quinto, se debió cortar la ruta. ¿Poco los vecinos qué piensan? Acá Vandrealó está complicado, ahí los chicos están luchando, hay muchos pibes que están trabajando fuerte, pero bueno, qué va a ser, hasta ahora está manteniendo bastante bien, pero no estos cortes que hicimos no dan abasto, es mucha agua la cantidad que viene, y bueno, qué va a ser, hay que lucharla, de poquito hay que lucharla. ¿En el pueblo hay agua dentro del pueblo? No llegó a entrar al pueblo, en unas quintas acá, sí, y ahí está el agua media, ahí una casita o dos comprometida, pero después para adelante no hay nada. Decía que siempre se repite esta situación, no es de ahora, ¿no? Sí, ya hace 2 o 3 años que es lo mismo, acá la gente salió a la calle, ahí a la ruta a cortar, y bueno, pero siempre pasa lo mismo, donde hay que esperan que corten todo para poder recién echar mano, para hacer las cosas, pero bueno, no sé, después todos se portaron muy bien, la gente de La Pampa se portó muy bien, ayudó mucho, y bueno, hasta ahora está bastante bien. Decía que hay gente trabajando, que están haciendo muros de contención, por si llega a querer entrar el agua. Ya soy uno como desde que entró el agua al pueblo, que agarró el meridiano, hay gente trabajando de Vandrealó, que sí, hace ya unos cuantos días están poniendo bolsa y la gente de la municipalidad también están ayudando mucho. ¿Y qué se espera? ¿Se irá a solucionar esto? ¿Qué dicen los vecinos? Y yo creo que sí, ellos dicen que se va a solucionar. Por ejemplo, acá que quieren poner un puente, para que esta ruta es muy transitable, una ruta muy, muy nacional. Y bueno, esa es la ilusión que tenemos todos, Vandrealó, que por lo menos, aparte de Vandrealó, no solamente puede agarrar también Sao, se agarra también allá. Son como incomunicados, digamos. Claro, sí. Y la vuelta, mucha gente da vuelta por Sao, sí, pero ya no se puede pasar más. Está todo cortado, que yo camino allá adelante, está todo cortado y bueno. El pasito ¿Y el meridiano está lleno de agua? El meridiano lo agarró hace ya una semana, lo cortó completo. Acá está la otra pasada que... Es un río, un canal. Es un canal, no pasa nadie por ahí. Está todo lleno de agua.